El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos». Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Puedes sentaros. ¿Cómo va la cosa? ¿Bien? Estaba pensando yo que con probablemente de las personas que están hoy así, a lo mejor algunas se han despistado un poquito y no saben todo eso de la Pascua, este temps que estén visguiendo, ¿no? Estos 50 días. Pues sería importante pues, que repasaren y serviría para recordar a todos por qué es tan importante este temps de Pascua, ¿no? Y podrían comenzar, pues, diguent o preguntant, quan Jesús va acabar el seu camí, a on va acabar? Al final. Dos dits. Al cel. Ha contestat molt bé, però mos has catapultat ja al final. El camí, el caminet que feia Jesús quan parlava, curava els malalts, estava ensenyant moltes coses, tot està escrit en l'Evangeli, però al final les coses van anar complicant-se un poquet. I... Marta? Ressuscitar. Sou molt positius, perquè tens raó. Però antes de la resurrecció, què va passar antes de ressuscitar? On va acabar Jesús? Que al seu costat n'hi ha en dos més. Anem allà, el teu permís, Sergio. En la creu. Esteu d'acord? En la creu. Ja tenim, és que anem a parlar un poquet de la Pasqua. Jesús acaba en la creu, per tant, un fracàs. Un fracàs, la mort en la creu i al costat de dos lladres, un fracàs. Però això era el final o va passar alguna cosa als tres dies? Ara sí, ara sí. Ara sí, els tres dies... Ressuscitar. Va ressuscitar. I van anar apareguent-se als seus amics. Ah, però una cosa, perquè això és molt important. Claro, ell necessitava que algunes persones foren com testimonis. Jo l'he vist, jo sé que Jesús ha ressuscitat. Però va haver un dia en el que, en si, després de matar a Jesús en la creu, els seus amics estaven com assustats, molt assustats. Perquè dient, si han matat el jefe, doncs vindran per nosaltres. I es va enclavar tots en una casa, tots juntets, i aquesta casa tenia les portes i les finestres tancades, però totalment. I en aquest moment, que estaven allí plens de por, es fa present Jesús, apareix dins de la casa. I jo preguntava, com pot ser això?
que si estava tot tancat, com podia entrar en la casa? Perquè ressuscita. Sí? Perquè Jesús ha ressuscitat, ja no necessita portes ni finestres. I es fa present. I fa un saludo, una salutació importantíssima, que fa molta part, molta falta en el nostre cor, a vegades en les famílies, en el nostre món, ara en Jerusalem, el problema d'Israel, els palestins, les guerres. Però ell, Jesús, diu una salutació molt, molt important. Lletra curteta, perdó, paraula curteta, molt curteta, però molt, molt important. Pau. Pau, paz a vosotros, i ho repetís moltes voltes, paz a vosotros, pau. Carai, entonces un cristià té que ser una persona de pau, a que sí? Allí on estem, pacificar, posar pau, que per posar guerra ja n'hi ha molta gent. Nosaltres, a posar pau, sempre que puguem, posar pau, sí? I després va fer una cosa que la paraula és de major, però vosaltres ja la sabeu. Diu, i entonces Jesús exhaló su aliento, exhaló, exhaló. Tu saps el que vol dir exhalar? A veure, esta part que esteu molt... Què vol dir exhalar? Exhaló su aliento, que seria com... Voleu dir algo? És que no... Digues. Dar su vida. Dar su vida, però com us expressava? Con la exhalación. Exhalto, exhalación, aliento, respiración. I jo preguntava, però si Jesús havia muerto en la cruz. Un muerto respira? Una persona que ha muerto respira? No, ha dejado de respirar, se ha muerto. Y sin embargo Jesús da su aliento, respira. ¿Alguno sabe cómo es eso de exhalar, dar el aliento? ¿Cómo sería? Llevamos mascarilla, es un poco difícil ahora. Sería como hacer... ¿Quién ha hecho eso? Que si no lo oiremos por las mascarillas. Exhalar sería como... Un poquito más fuerte, que los del fondo no te han oído. Esto es, si nos da su aliento, atentos, nos da la respiración, nos da el aliento, nos da la vida del resucitado. No de un muerto, no. Y por lo tanto el cristiano tiene que vivir recibiendo continuamente la respiración de Cristo. Es decir, hay que ser valientes y hay que ser valens, ¿sí? Bueno, esto es la Pascua, pero hemos llegado casi al final de la Pascua. Y es un momento en el que dice el Evangelio que Jesús se despide de sus discípulos, de sus amigos, y va al cielo, sube al cielo, asciende al cielo. Por eso la fiesta, ¿cómo se llama la fiesta de este domingo? ¿La? ¿Y Marta? La ascensión. Ascensión, que es diferente de asunción, ¿eh? María es asunta al cielo. Es su vida, y Jesús asciende al cielo. Asciende. ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el cielo? Esteu molt tranquils en esta part. ¿Qué es el cel? Pau cristià, ¿eh? Pau cristià. Ara estem, estem de teòlogos. Més o menys. On viu Jesús? On viu Jesús? Tu diries així, no, o añadiries algo? Així no queda bé, no? Així queda bé. On viu Jesús, el cel no són els núvols. Mira, va haver un cosmonauta, un astronauta, fa molts anys, era rus, que va anar per l'espai i va dir: «Estoy en el cielo y no he visto a Dios». Perquè ell li faltava la teologia, és dir, és que no és un lloc. És veritat que ens referim a lo alt, als núvols, però no. El cel és la vida de Déu. I Jesús diu que torna al Pare, torna al cel, i mos obri un camí enorme. És a dir, que nosaltres també estem destinats al cel. Per això, quan una persona mos vol molt, o quan mos vol molt una persona, vos pot dir, cielo.
un enamorat, uns dos xics que estan enamorats, poden dir, hola, cielo. Això és bonico o lleig? Cielo. Cielo és bonico, no? No diu, hola, infierno. No, diu, hola, cielo. És bonico, no? Bueno, pues Jesús va al cel i avui mos recordo que els cristians que formem part de la Iglesia hem de continuar la missió de Jesús. I per lo tant, jo diria, com puc saber jo que Jesús ha quedat entre nosaltres? Diu que mos donarà una força l'Espírit Sant, aquesta respiració forta de la vida de Déu. Però on s'ha quedat Jesús entre nosaltres? Per exemple, penseu, si algú vos preguntarà, Jesús, quant està d'una manera especial enmig de nosaltres? Quant? Penseu, quant? No me deixeu a mi a soles, així, eh? Quan ens portem mal? No. Quan... Tenim un, per lo menos. Tu salves la situació. Quan ens portem bé. Claro, molt bo. Quan ens portem bé, està Jesús. Alguna cosa més? Quan ens oblidem d'ell i mai, 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 mai parlem en ell? Quan resem? Què més? Quan celebrem l'Eucaristia, està Jesús? Claro, va voler quedar-se en el pa i en el vi. Quan ens estimem uns altres, sí? Tu tens una idea, no? Cuando nos bautizamos. Cuando celebramos los sacramentos, por ejemplo, el bautismo, por cierto. ¿Cuántos sacramentos habéis recibido vosotros ya? ¡Alá! Tres de deseo será. La pensa. ¿Cuáns? ¿Cuáns? Dos, que sería el primero. El bautismo. Vale. El segundo, que fue el jueves. El perdón. Entonces, si ahora me preguntan, ¿cuántos sacramentos? Dos, ¿no? Dos. Pero, ¿y si a las 4 de la tarde os preguntan cuántos? Tres, porque estamos celebrando la Eucaristía, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a dar gracias todos juntos a Dios por este día tan importante que recoge la catequesis. Por cierto, ¿alguno se acuerda el nombre de su catequista, aunque en la pandemia hayamos tenido pocos días de vernos? ¿Cómo se llama? Paqui. ¿Alguien se acuerda más? Pilar. Pilar. Conchín. Mónica, saludos a Mónica. Di un nombre cualquiera. Di. Vale. Que estaba, es que le sabía mal decir a alguien y dejar a las otras sin decir, ¿verdad? ¿Cuál? Concha. Es Concha. Aquí. Anem a ajudar-li, va, digues... Ajuda-li, dile un nombre tu, xivale uno. La tuya. Mónica. Muy bien, saludos a Mónica. Mónica. Vaya foto que nos van a hacer a ti y a mí. ¿Están ahí? ¿Di alguna? Pues bueno, Mariluz es la mestra religió, pues sí. Aprovechamos para decir que cuando uno hace esta en religión se nota, que cuando en casa rezamos se nota, cuando los papás se preocupan también de hablarnos de las cosas de la Iglesia, de Dios, se nota. Damos las gracias a las catequistas, por eso he preguntado el nombre, ¿eh? ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna cosa más que voleu compartir, que nos olvidem? ¿Algú se'n recordo com en diuen a mi? Ui, que perillós. Ismael? Sí. No, ara digues Ismael. Ismael.
Vale, així no, no preguntes, d'acord? Bueno, mos posem en peu tots. El día de vuestro bautismo fueron los papás, los padrinos, los que decidieron que os bautizáramos y también que después vinierais a la catequesis. Aquel día el sacerdote preguntó: ¿qué nombre habéis elegido para este niño o esta niña? ¿Contestasteis vosotros aquel día? No. Dieron la cara a los papás, dijeron: pues tal nombre. ¿Y qué pedís? El bautismo. ¿Y al pedir el bautismo os comprometéis a educarlos en la fe? Sí, por eso estamos aquí, ¿vale? Bueno, ahora han pasado ya 9 años, ya sabéis lo que está bien, lo que está mal, y también podéis decir: aquí estoy yo, podéis decir vuestro nombre, que es una manera de decir: voy a decirle que sí a Jesús con este día de la primera comunión. Raúl pasará ahora con el micro para que delante de todos digamos nuestro nombre. Comienzo yo, Ismael. Raúl. María. Irene. Sergio. Hugo. Sergi. Marta. Iván. Didac. Hugo. Quique. Álvaro. Después de su resurrección se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos fue elevado al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar: santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando estaba reunido con los suyos, quiso quedarse entre nosotros. Por eso tomó pan del que había en la mesa, te dio gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a todos ellos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Acabada la cena, tomó una copa de vino, te dio gracias, te bendijo y la pasó a sus amigos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.